son alumnos y alumnas de escuelas públicas rurales del Paraguay conectadas a internet. Desde la lejana localidad de Capitán Sosa, en el departamento de Concepción, gracias a esta computadora, los niños y niñas, así como sus maestros, se sienten ciudadanos del mundo. Ayer vimos con el profesor justo el diario de México, el huracán. Vimos unas imágenes y leímos también sus textos. Hace poco buscamos cómo es el animal que le mató al señor. ¿Qué señor? Al señor que... Steve se llama. El que entraba en el cazador de cocodrilo. Cuero de sacuri, de tiburones, guamba, eso fue el grupo de mía. A cuero de sacuri ahí, perra, yo mía, de guamba, eso fue el cutucuri, cazador de cocodrilo. Aunque el acceso a internet en Paraguay aún no es posible para todos, la experiencia de la Escuela 593 de Capitán Sosa, junto a otras 76 escuelas asociadas de diferentes puntos del país, es un ejemplo de que la iniciativa, la voluntad y el trabajo por una educación con equidad y calidad es posible. Instalamos en 9 áreas educativas equipos de informática con conectividad a internet, con el objetivo fundamentalmente de... Con el propósito, diríamos, fundamentalmente de darles oportunidades a 76 escuelas que puedan conectarse al mundo y conectarse a la cultura universal, por un lado, a la que tienen derecho. Por el otro lado, la conectividad que posibilitaba también, y de hecho lo posibilitó, el intercambio de experiencias entre 9 centros educativos que también representan, que de hecho representan a 76 escuelas. O sea, en base a una serie de agendas y en una serie de planificaciones y de planes de trabajo, las escuelas entran en contacto desde sus distintas necesidades, digamos, ¿no? A intercambiar información, a comentar experiencias. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hacer realidad los sueños. Y en una de las más remotas zonas rurales del país, a través de la escuela, los docentes, niños y padres pueden acceder a informaciones antes impensable. Acá en la escuela casi todos usan, para sacar información, cada grado usa la computadora. Para sacar información, por ejemplo en la biblioteca hay diccionarios, pero si ahí no hay lo que ellos buscan, pueden buscar acá en la computadora. Investigamos por algunas cosas que necesitamos. ¿Y hace cuánto tiempo ustedes tienen la computadora? Y hace mucho. Hace mucho. Y vos ya sabés aprender, usar. Sí. A veces leo los diarios, veo los deportes. Pero en Capitán Sosa, la conexión a internet también pone de relieve un problema social complejo que impacta en la vida escolar. La migración hacia otros países en busca de nuevos horizontes. Los niños añoran a los que se fueron. Madres, tías, primos, primas, padres. Y en la escuela, gracias a internet, han aprendido a comunicarse con ellos sin importar dónde estén. Algo que quería comunicarse siempre en España. Hace 7 años. ¿Va a ser esa su orden? ¿Dónde va a ser la año comunicación? A esa su vez. A ver, pero igual te voy a hacer pibupe. ¿A dónde va a Por otro lado, estos niños y niñas de las zonas rurales están adquiriendo en su escuela habilidades y competencias para desarrollarse con autonomía en un mundo cada vez más incierto, que exige una gran capacidad de adaptación y sobrevivencia. Con el compañero coordinador, ¿verdad?, les enseñamos algunas partes de las máquinas, ¿verdad?, y el uso también. Y yo personalmente digo que es una cosa demasiado importante para nosotros bajar a la escuela, inclusive a nivel comunitario, ¿verdad?, porque es de mucha utilidad para muchos niños, especialmente algunos niños ya están utilizando, ya sacando informaciones que la profe le da, ¿verdad? Y ellos se acercan a nosotros, ya que nosotros no estamos con ellos en el grado, ¿verdad? Y vienen, les sacamos informaciones así, enfermedades que a veces surge de repente alguna enfermedad y ellos sacan las informaciones. Y después ellos hacen trabajo en equipo, ¿verdad?, para
de acuerdo a las orientaciones de la profesora. Para hacer frente a los desafíos del mundo actual, con situaciones emergentes e incertidumbres, la escuela, los docentes y la comunidad deben desarrollar un nuevo tipo de saber, el saber qué hacer, a partir de un análisis crítico del contexto en el que les toca trabajar. Y así lo hizo la escuela de Capitán Sosa, una de las 1000 escuelas rurales del programa Escuela Viva Jecocatuba. Se planea, se ve las posibilidades, qué se tiene, qué no se tiene, y se trabaja con los planeamientos. En la escuela número 593 de Capitán Sosa, los maestros han puesto en marcha un plan de trabajo que permite a los niños y niñas, una vez por semana, permanecer todo el día en la escuela. Nosotros le llamamos jornada única, ¿verdad? Y surgió a la necesidad de que los compañeros y las compañeras analizaron, ¿verdad? Primeramente la permanencia de los niños en la escuela, ¿verdad? Así ganan 3 horas adicionales por semana, que bien planificadas les permite desarrollar mayores contenidos, profundizar algunos temas, trabajar en talleres, realizar investigaciones y fomentar valores como la solidaridad y el profundo sentido de pertenencia con madres comprometidas con la educación de sus hijos. Más de 100 mitano recoste diaron mungaruana, porque se acuerda que hoy este día jornada única. Hoy hay tercer grado, cuarto grado a quinto grado. Ja, pues allá ve, ahora se curar o yuro cocinar, sube curar a las 2 semanas. Esta experiencia permite ilustrar cuán compleja es la realidad que debe manejar la escuela y cómo enfrentarla desde un ejercicio de trabajo comunitario que solo se consigue paso a paso, construyendo legitimidad y confianza gracias a profesionales docentes que comprenden la función social de la escuela. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a venir?